Fallece el cantante urbano Alexio La Bruja. El cantante urbano boricua Alexio La Bruja, quien en 2017 fue diagnosticado con cáncer de mama, murió tras estar hospitalizado luchando por su vida, según han publicado medios puertorriqueños. Hace unos días, Arcángel y Anuel hicieron un llamado para quienes pudieran donar plaquetas para Alexio. Incluso La Maravilla ofreció $100 a cada persona que donará a su hermano de otra madre. Si no tienes nada que hacer y deseas salvarle la vida a un excelente ser humano y quien te ha dado momentos de vacilón y alegría como artista, entonces te necesitamos más que nunca, expresó Arcángel en sus redes sociales. El intérprete de Por Amar a Ciegas comentó que, aunque tiene una doble nominación en los Latin Grammy Awards 2023, que se celebrarán el próximo jueves en Sevilla, España, no acudiría a la premiación ya que prefería cuidar a su hermano para poder salvarle la vida. ¿Quién era Alexio? Víctor Rivera Rosado, nombre de pila de Alexio, nació en Carolina, Puerto Rico en 1988 y se hizo conocido por sus canciones con otros artistas como Daddy Yankee, Arcángel, Nicky Jam, Zion, Ozuna, Anuel, Farruko, De La Ghetto, Kevin Roldán y Ñengo Flow, entre otros. Fue en 2015 que alcanzó la fama con el tema Tumba la Casa. Posponen vista preliminar contra agente de viajes Fatulo debido a que no contaba con representación legal. El Tribunal de Caguas asignó un abogado de oficio para Wilbert Spencer Fatman, un hombre que enfrenta cargos por presuntamente timar a varias personas con esperanzas de viajar a África, luego de que éste llegara al primer día de su vista preliminar el martes sin un representante legal. Aunque se esperaba que el proceso judicial comenzara hoy con la juramentación de los testigos del Ministerio Público, Spencer Fatman alegó que no tenía la capacidad económica para costear los servicios de un abogado que lo representara ante el tribunal. Durante la vista, la jueza Mibari Rivera Sanfiorenzo le cuestionó al imputado por qué no podía costear los servicios de un abogado y este dijo que, al momento, no tiene ingresos debido a que no está trabajando por encontrarse sumariado. A esto, la juez preguntó por qué no solicitó un representante legal por parte de la sociedad para asistencia legal, a lo que el imputado respondió que me denegaron la solicitud. No obstante, su versión contrastó con lo que dijo el fiscal Francisco González Muñiz, quien aseguró que el acusado sí tiene la capacidad de costear los servicios de un abogado puesto que mantiene tres negocios, uno de ellos siendo Palviaje, la empresa con la que presuntamente llevó a cabo su timo. A esto, la jueza respondió que uno puede tener tres compañías, pero no hacer dinero en ninguna de ellas. La togada, además, indagó sobre los ingresos y deudas vigentes del imputado, a lo que éste confirmó que mantenía una hipoteca de una residencia en San Lorenzo, por la que pagaba unos 1.139, pero está atrasado desde al menos el 1 de octubre cuando dejé de trabajar. También indicó que tiene una obligación de pensión alimentaria de 500 mensuales por dos hijos, la cual no ha podido pagar desde julio. Yo trabajo por servicios profesionales y no he estado trabajando para generar ingresos, afirmó Spencer Fatman a la jueza, añadiendo que, más allá de su labor como un presunto vendedor de paquetes de viaje, también se dedicaba a vender sistemas de agua y placas solares con la empresa Planet Solar. Tras asignarle al licenciado Rafael Núñez Alvarado como abogado de oficio para que lo represente durante el transcurso del proceso judicial, la jueza Rivera Sanfiorenzo citó, nuevamente, al acusado para una vista de estatus el 17 de noviembre y repautó la vista preliminar para el 21 de noviembre. En la sala 202 del Tribunal de Caguas se encontraban dos de las presuntas víctimas de Spencer Fatman. Los hechos que se le imputan se remontan a principios de este año y fueron revelados por este diario en julio. En ese momento, varios viajeros narraron que pagaron, en conjunto, 40.000 para ir de vacaciones a África. Sin embargo, el hombre canceló el viaje aludiendo a razones personales, supuestamente,
se comprometió a devolver el dinero en un plazo de 30 días, que se cumplió el 7 de abril, pero los perjudicados no recibieron el dinero de vuelta. Asimismo, este diario detalló que Spencer Fratman se acogió al capítulo 13 de la Ley Federal de Quiebras el 9 de septiembre de 2022, fecha que coincide con los primeros pagos que realizaron algunos de los perjudicados para reservar su paquete vacacional. Entre los cargos criminales que enfrenta el hombre, que fue capturado por las autoridades en la República Dominicana y, posteriormente, extraditado a Puerto Rico, figuran imputaciones de fraude, apropiación ilegal y explotación financiera a envejecientes. El Senado confirma a Yanira Raíces como secretaria de Educación. A 4 meses de su designación, el Senado de Puerto Rico confirmó este lunes el nombramiento de Yanira Raíces Vega como secretaria del Departamento de Educación. El Senado ofrece su consentimiento a la secretaria del Departamento de Educación designada, doctora Yanira Raíces Vega, anunció el presidente del Senado, José Luis Dalmau, cerca de las 5:50 de la tarde. La funcionaria fue confirmada sin discusión en el Pleno. El senador independiente José Vargas Vidot consignó su voto en contra de la nominada, al igual que las portavoces del Movimiento Victoria Ciudadana, MVS, y del Partido Independentista Puertorriqueño, PIP, en la Cámara Alta, Ana Irma Rivera Lacen y María de Lourdes Santiago, respectivamente. De la misma forma votó el portavoz del Partido Popular Democrático, PPD, Javier Aponte Dalmau. Mientras, la delegación del Partido Nuevo Progresista, PNP, en el Senado consignó su voto a favor de Raíces Vega. Profundamente agradecida por el respaldo del Senado de Puerto Rico a mi nombramiento como secretaria del Departamento de Educación. Continuaremos con la meta de tener una educación pública de excelencia y de calidad para todos nuestros niños y jóvenes. Juntos lo haremos con la ayuda de Dios, expresó Raíces Vega a través de las redes sociales. La designación de Raíces Vega se llevó ante la consideración del Pleno, a pesar de que no existía la obligación de así hacerlo luego que la Comisión de Nombramientos del Senado no avalara un informe recomendando su confirmación. La Comisión de Nombramientos preparó un informe neutral, pero a través de sus 20 páginas detalló una serie de temas de alto interés que no fueron atendidos o someramente por la nominada durante la vista de confirmación, lo que dejó duda entre los legisladores sobre si ésta reúne las competencias, el compromiso y el liderazgo necesario para ocupar el importante cargo. Entre estos temas que no fueron abordados, el informe destaca la deserción escolar, el ausentismo, la emigración y baja en nacimientos, el rezago académico por regiones y el currículo escolar. Sobre este último asunto, en el documento se sostiene que Raíces Vega no abordó el importante tema, lo que denota una enajenación con las fuerzas que impulsan cambios en las estructuras educativas. Otros puntos en los que la comisión no resultó satisfecha fueron la corrupción, la seguridad en los planteles, el decomiso y mal manejo de alimentos y la discriminación contra estudiantes extranjeros. En resumen, la falta de atención a temas de alto interés durante la vista pública y durante el desempeño en los pasados meses plantea preocupaciones sobre la visión y el enfoque de la designada para dirigir el Departamento de Educación en un momento en que se requieren soluciones innovadoras y un liderazgo sólido en el sistema educativo del país. Lee el informe. La importante decisión de otorgar un voto de confirmación debe basarse en la capacidad del candidato para abordar de manera efectiva y eficiente los problemas en el sistema educativo y para proporcionar una visión clara y sólida sobre la agenda a favor de una educación de excelencia. Desafortunadamente, la designada no cumplió con las expectativas, concluyó el informe firmado por el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, quien también dirige la Comisión de Nombramientos. Desde su designación, Raíces Vega enfrentó múltiples retos,
Entre los más recordados está el manejo de la ola de calor que enfrentaron los estudiantes del sistema público y cómo la situación interrumpió el proceso de enseñanza público. También le fue cuestionada por la otorgación de múltiples contratos, entre estos el concedido a Héctor Martínez. El acuerdo por un máximo de 90.000, a razón de un máximo de 75 por hora o 7.500 mensuales, fue avalado por la funcionaria 9 días después de que el gobernador Pedro Pierluisi la nombrara al cargo, ante la abrupta salida de Eliezer Ramos Párez, y al mes siguiente de que el exsenador sometiera a la agencia una propuesta el 6 de junio, para ofrecer sus servicios profesionales. Previo a su designación, el pasado 10 de julio, Raíces se desempeñaba como superintendente de la región educativa de Bayamón. Su nominación llegó tras el retiro de la designación de Ángel Toledo al cargo, en medio de múltiples críticas. La funcionaria también tuvo que manejar el decomiso de más de 400.000 en alimentos congelados provistos por el gobierno federal. Raíces Vega posee un bachillerato en Ciencias Naturales y una maestría en Investigación Evaluativa de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Además, tiene un grado doctoral en Currículo e Instrucción de la Universidad Interamericana de Puerto Rico.